¡Fuerte! Nodal podría quedarse ciego. La marca de la bestia de Belinda empieza a tener resultados. Su veneno empieza a generarle una ceguera al cantante más exitoso mexicano. Lo está dejando a oscuras. Y Cazú le responde a Belinda sobre el lanzamiento de Cactus. La argentina le recuerda a la bélica que su amor con Nodal se hundió como el Titanic. Y no hay ni cómo rescatarlo. Exclusiva fuerte. Estoy escondido tocándole la puerta a Julián Álvarez en su propia casa. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No! ¡Me agarran! ¡No, no! ¡Déjeme! ¡No sé! ¡Soy periodista! ¡Soy periodista! ¡No! ¿Dónde quedó la humildad? Eduardo Verástegui presume auto de lujo. El intento de un bailarín encueratriz a convertirse en político y productor al servicio de Dios. Tremenda exclusiva consigue Chisme No Lie. Logramos sacar las intimidades más fuertes de la pareja emblemática y presidencial de Mazatrán. Poncho Lizárraga y Celia Correa juntos y al desnudo en una cena íntima con Elisa y conmigo. Todo esto y mucho más en Chisme No Lie. ¡Vamos desde Mazatrán! Preciosas y sabrosas, bienvenidos a Chisme No Like. Nos encontramos, mis queridas comadres y compadres, desde el acuario de nuestro hermosísimo Mazatlán, Sinaloa. ¡Vamos! Mis buenos, Mar de Cortes, el gran acuario Mazatlán. Elisa, acá tenemos, bueno, un poquito, un abre boca. Estamos rodeados de peces, qué lindo, o sea, la energía de los peces que nos dan mucha vibra. Y estamos en Mazatlán, aquí amaneciendo los grandes departamentos que tenemos en Marina Cerritos, y estamos descansado, fresco, divino, para un gran show. Y me metí en la casa de Julián Álvarez y me sacaron a balazos. No cuentes la nota todavía. Comadres hermosas, pero aquí desde el acuario, déjenme decirles, y música de tensión, porque hay una que otra tiburona. ¡Epa! En este acuario, que hoy la vamos a sacar de su pecera, comadre, si usted se va a enterar del cómo, cuándo, dónde y por qué, comadre. Señoras y señores, acompáñennos, empiecen a ponerle like, empiecen por favor a compartir el programa porque va a estar explosivo. Poncho Lizárraga nos abre la puerta de su matrimonio, nos metimos en la cama de Celia, su mujer, y él, y nos contaron hasta los sueños mojados. Ay, comadres preciosas, pero como si fuera poca, regresan las muy amponas después de gastar miles y miles de dólares y euros en Europa, porque fueron de compras por sus vestidos, y todavía las cabezonas Angélica Rivera y su hija lo estuvieron presumiendo. Desastre. En redes sociales. Las tenemos, las pescamos, a pesar, mi querido Javier, que trataron de esconderse. ¿De qué manera? Usted lo va a ver. Aquí. Así que, comadre, y empiece compartiendo. Una bomba y una investigación exclusiva de José Manuel Figueroa y una ex que regresa. Y Marie Claire le habría sacado un montón de dinero. ¿Dónde está la plata? Dice José Manuel Figueroa. Un informe que es solo especial nuestro. Pero además, Elisa, tenemos bombazos que vamos a tirar de a poquito. Vamos a ponernos los lentes para glamour total. Miren que yo estoy muy parque de diversiones, porque estoy en el acuario. Y vos estás muy mujer del 007. No, ¿saben por qué me vine así como según yo muy en el, comadres? Porque hoy tenemos una invitación a la casa de Julián Álvarez, comadres. Vamos no, Julio Preciado. Ay, pues, vamos a comer en la casa de Julio Preciado. Nos va a hacer una comida. No le pueden cortar ahí. Ah, no, porque es en vivo. No importa, no, es lo mismo. Vergüenza. Julio. Bueno, la realidad es que va a cocinar para nosotros Julio Preciado. Así que, comadres, vamos a empezar el programa porque va a estar buenísimo. Desde Mazatlán, Sinaloa. Vamos para allá y con noticias fuertes siempre. Exactamente. Oigan, comadritas, pues les contamos, comadres, que tristemente, ya para ponernos ya más serios, ¿se acuerdan ustedes de Gina Montes, de la carabina de Ambrosio? Era la bailarina brasileira que siempre salía bailando. Comadres, se nos fue, murió. Tristemente, la recordamos de esta manera. No escucho nada aquí, ¿eh? Allá. Ay, mi amor, no teníamos audio, pero fíjense, mis queridos, si me ponen el B-roll para que la recordemos, por favor. Un gráfico para recordarla. Aparte, también tienen la A3 allá en cabina. ¿Se acuerdan que salía
ella bailando. Te voy a decir cuáles eran los pasos que ella hacía. A ver. La vamos a poner. Una tremenda bailarina, ¿eh? Vamos, mire, a ver qué hacía. Que salía así. A ver, pongan la cámara abierta. Ay, qué linda. A ver. Gina Montes, bailarina de la Carabina de Ambrosio, esta hermosa brasileira. Que mira, tú vas a estar conmigo para que me ayudes. ¿Qué a hacer el bailarín, lo que pasaba. Párate, no. No, tú vas a ser el conductor y me vas a ayudar. Estamos aquí en esta noche increíble, con mucho glamour y mucha belleza de mujer. Y aquí nuestra diosa de ébano, Gina, bueno, Montes. ¿Se acuerdan? Ta, 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 que salía bailando y luego tú le dices, me dices, muchas gracias, Gina. Muchas Gina. Gracias, Gina. ¿Se acuerdan, comadre? Bueno, con cariño la estamos recordando, no se enojen. Y vamos a ver un poquito, tenemos B-roll otra vez para ver un poquito. Para recordar. Ahí está, mire qué belleza de mujer, ¿eh? Increíble. Bueno, una época que a mí me gustaba, la época de las 20. La verdad que bueno, ahí se nos fue otra más, Elena Rojo, Gina Monte, mañana espero que no haya otra muerte. Señores, señores, aquí música de tensión porque finalmente Mónica Noguera habla, ¿se acuerdan de ese paparazzi que nosotros la sacamos borrachita que sale de tomar en un restaurante, la agarra alguien que la acompañaba y se la vio bastante tomada? No tiene nada que ver con lo de Eric Rubín y Andrea Legarreta, pero ese es paparazzi. Era muy fuerte y no quiere hablar Mónica de esa borrachera. Lo que pasa es que salió un paparazzi donde te ves con unas copitas de más saliendo de un lugar y bueno, hasta te ayudaron a subir al carro. Ok, ¿qué te digo? ¿Para aquí no se le faltan más copitas? Ay, claro. Bueno, vamos a hacer mucho ejercicio. Ustedes tienen que también tomar mi ejemplo y bueno, pues al final de cuentas, las cosas personales ahora sí que son personales. Pero a fin de cuentas también es sano divertirse. Ay, claro. Echarse sus copitas. Ay, voy a hacer que, bueno, yo me voy a ir porque si no me voy a dejar el avión por su culpa. Entonces, fíjate, el vuelo es de aquí a Suiza y de Suiza, no, de aquí a París, París, Suiza, y de ahí tengo que agarrar para la montaña. Son montañas muy exóticas. Bueno, los quiero, hermosos. Y estamos muy tristes también por la partida de doña Elenita y bueno, pues. Sí, lo lamento mucho. Lo lamento mucho. No, bueno, como una primera actriz, ¿qué te digo? Es lamentable, la verdad, porque además, pues yo no sabía que ella estaba tan enferma. Entonces sí lo lamento mucho. ¿Qué palabras hasta el cielo para ella? Sí, ¿perdón? ¿Qué palabras hasta el cielo para ella, amor? No, bueno, para su familia. Lo siento muchísimo, muchísimo, en verdad. Oye, Moni, ¿y en esta controversia del regreso de las corridas de toros, qué opinas? ¿Estás a favor, en contra? Bueno, a mí no me gusta, para mí no me gusta el maltrato animal. Yo, a mí sí me duele mucho ver. Yo no entiendo la cultura de las corridas. No lo entiendo y me duele mucho, la verdad. A ver, sí se pone a opinar muy feliz de lo de las corridas, que está bien, la felicito, pero fíjense cómo son las famositas y que también, mi vida, Mónica, tú has estado en programa de chismes toda tu vida. ¿Cuál es cuando el problema? Cuando se te pregunta de pues, la mala copa, de la borrachera que agarraste, ahí sí cambias la plática, pero para opinar de otras cosas estamos listas. Entonces, digo, no eres ni la primera ni la última que se pone borracha, entonces contéstale a la prensa. Sí, no pasa nada, todas toman, todas son alcohólicas, nuestras famosas todas son alcohólicas. No hay problema. Aparte, ¿pero sabes qué logra con esto? Es divertida, Mónica. Te digo lo que logra con esto, que como no dio respuesta, cada vez que se la esté encontrando la prensa, le van a seguir preguntando. Correcto. Tan fácil hubiese sido desarticular diciendo, ¿saben qué? Agarré una mala copa. ¿Sabes por qué? A lo mejor ya me acordé. ¿Qué? Porque no es la primera vez que agarra mala copa. Ya van como dos notas que se le hace a la señora que anda borracha. Ajá. Entonces, ¿quiere decir que tiene una situación con el alcohol? No, yo creo que toma como toma, Galilea es borracha, Mónica es borracha, todas estas que están, toman muchísimo a la noche. El estrés, el glamour, la farándula, las pone un poquito chilis y alcohólicas. Bueno, comadres, pero déjenme contarles, mis queridas comadres, que nos encontramos a Jorge Salinas. Y fíjense lo que sucedió, comadres, le preguntamos. Está aquí la cámara. ¿Pueden cambiar la cámara a esta, por favor? Cambia la cámara, chiquito, a esta, por favor.
Bueno, le preguntamos a Jorge Salinas que si él ya sabía que su hija se va a casar. Y fíjense ustedes cómo ni siquiera estaba el caballero buen padre enterado. Adelante. ¿Se casa tu hija, Gabriela? ¿Es verdad? ¿En serio? ¿Ya te invitó? Fíjate que no. ¿Por qué? Y hablé con ella ayer, no me dijo nada. ¿No te dio la O sea que no se casa? No sé, mi amor, yo cómo voy a hablar del matrimonio de mi hija. Solamente puedo decir que está muy contenta, está muy, muy bien con su novio. Tampoco voy a decirles el nombre, para eso está ella, claro, y él. Sí. Pero están muy, muy contentos, están bien. ¿Y si se casa así, irías a la boda? Por su, oye, si no, ¿quién la va a entregar? Pues ya, bueno, a menos de que... Pero que te pida la mano, como se... No, no, no sé cuáles sean las costumbres de estas nuevas generaciones, ¿no? Pero pues hay que respetarlos, ¿no? Ya lo conociste, Jorge, ya se reunieron, ya te reuniste con tu yerno, ya hoy... Hace mucho tiempo. Sí, me imagino como papá, al final cuidas cada detalle y... Pues no cuidas, pero por lo menos te ocupas de... ¿Cómo eres como de los tratos, ¿no? De los tratos que haya entre ellos. Y pues si ves algo que no te parezca... Muy sutilmente lo haces notar. Nosotros tenemos. Y lo tienes que decir, pues que finalmente pues tú eres. Claro. Pues eres el padre, ¿no? ¿Ya conoces al novio de Valentina? Porque ella también ya tiene 2 años de relación. En serio, también tú ya sabes más que yo, imagínate. Ya conocí a su novio. Ya sé dónde estudia su novio. Así que tengo mucha información que evidentemente no voy a compartir. Pero pues estoy muy. ¿Estás al tanto de todo? Estoy, bueno, procuro. Siempre hay cosas nuevas, ¿no? Claro. Entonces, no eres un papá celoso. Más en la vida. Trato de ser un padre presente y comprensivo, que es lo más importante. Oye, y Adriana Cataño dejó entrever que sí le gustaría que fueras a la boda de Gabriela. Eso es un comentario de la señora Cataño. No tengo ningún comentario con sus comentarios. Pero sí con respecto a las decisiones de mi niña. ¿Estás bien? ¿La relación con Adriana está bien? Perdón, no tengo que hablar de eso. Muchas gracias. ¿Cómo no sabe que acá, chico? Yo ya no le creo, la verdad, comadre. Les voy a decir por qué. Fíjense, él llegó a planificar notas, a venderlas a los periodistas cuando hacía presentaciones a telenovelas. Después de que se besó con la nutrióloga, Javi, yo siento que muchas mujeres quedamos decepcionadas de él. ¿Por qué? Pues porque obviamente lo negó. Nosotros pasamos aquí el video donde se ve el beso después de que te ve notas, saca las fotografías al tiempo. Nosotros conseguimos el video aquí en Chisme No Like. Claro. Y esto de que no sepa sobre su hija Gabriela, se me hace que está reforzando. Ya estoy preguntándole a la Cataño, ¿cómo puede ser que no sepa que se casa Gaby con su novio? Y está reforzando lo que todo el mundo ya sabemos, que nunca ha sido un padre pendiente de sus hijos. En este caso de Gabriela. Pero él ha sido siempre mal responsable, mal hijo, mal marido, porque le ha metido los cuernos a la pobre Elizabeth. Las Elizabeth tienen suerte. Vos te salvaste. ¿Por qué? Porque Elizabeth Gutiérrez, Elizabeth Álvarez, todas están con locos. Vos tuviste un buen hombre. Gracias a Dios. Miren, vamos a... Me dicen que se escucha muy bajito para que arreglemos. Vamos a saludar aquí a Paola. También TIFPR está aquí con nosotros, dice que se escucha bajito. Luego está Milera Larson, dice, ¿qué hígado es ese tipo Salinas? También está Rosa Saldes Flores saludando y diciendo, este tipo Belly prepotente me cae mal, está muy... Espera, que ya tiraron la nota de Belinda con Cazú. A ver. No se preocupen, vamos a justamente, la gente está indignada con Belinda en la canción Cactus. Pero la realidad es que la indirecta que le tira a Nodal fue muy fuerte. Después vamos a descubrir más cosas de Nodal, que está muy grave, muy fuerte, que hay datos específicos. Pero vamos ahora porque la argentina Cazú le responde a la venenosa de Belinda con este post muy, pero muy claro. Vamos a escucharlo. Belly Pop. Chiquis, han pasado 84 años. Me encantó lo del Titanic. A ver, comadritas, esto, digo, si fue ya directo, el señor ya está pues con su mujer, tiene hija y toda la cosa,
Pues en el intento de Belinda, Javier, de montarse y copiarle a Shakira. Ay, por favor, qué mal le salió. Qué chica tan poco creativa, ¿no, Belinda? Como tan básica, frívola, mala. Pero fueron varias pedradas. Mira, una fue, a mí que me pareció también fuerte, cuando le dice que el anillo de compromiso era una piedra falsa. O sea, le hizo chanchullo. No, Lisa, yo sabemos cómo es Nodal. Nodal le compró un buen anillo. Ella lo que pasa que no se lo quiere devolver. Nunca se lo devolvió. Nunca se lo devolvió. Qué ampona, qué mala. Y ahora tiene el cinismo de decirle que es falso. Pero también hay una cosa, a ver, ¿qué opinan las comadritas? Como dijo María Félix cuando también le pidieron que devolviera un anillo, ¿lo caído o usted qué piensa, comadre? ¿Se devuelve el anillo, sí o no? Vamos a votar y a opinar. Y bueno, vamos con Ecológica porque tenemos muchas sorpresas, muchos regalos. Fátima me acaba de mandar un audio donde está muy regalona, ¿eh? Pero Martín Salazar, Elisa, tiene un testimonio muy fuerte para contarnos. Ya estoy aquí a un paso de hacerme el papi makeover. Quiero que decirles que yo estoy aquí, que vengo aquí y estoy aquí en Ecológica porque siento que esto me está ayudando, me está ayudando mucho porque cuando me levanto en las mañanas, cuando siempre que me miro al espejo, hay cosas que no me gusta, de como me da un poquito de inseguridad. Quiero quitarme la línea de expresión, quiero rejuvenecerme un poco, quiero moverme bien, quiero sentirme bien. Yo pienso que esto me ayudará mucho más de lo que me siento, me ayudará mucho a el autoestima elevarlo, me ayudará, me dará más seguridad. Y por eso los invito a que vengan a ustedes, hombres, mujeres, que vengan y inviertan en ustedes y verán que les sentirá bien. Inviertan en ustedes, me encanta esa frase, porque si no te invertís en tu rostro, en tu cara, sí se nota cuando realmente te haces estos tratamientos. Y el papi makeover, señores, hay hombres que pueden estar mejor. Mandá a tu marido Ecológica, a tu hermano, a tu hijo, a tu nieto, porque podés mejorar muchísimo. Mirá, los hombres también estamos en la construcción, estamos en el sol, se nos arruga la cara, no nos ponemos crema, somos unos vagos y en un momento nos convertimos en shark. Bueno, entonces, pero puede ser una super idea, mi querido Javi, ahora que viene el 14 de febrero, regalarle a nuestro marido el papi makeover. Vean la gran diferencia con el señor, las comisuras de los labios, y eso que todavía está el señor hinchado, porque se lo acaban de hacer, ahora me imagino que debe estar con la cara más esbelta. También sería bueno que Fátima nos mande fotografías del caballero para que vean cómo ya quedó. Y fíjate, mi querido Javier, lo increíble y lo que incluye el papi makeover y el mami makeover. Son los hilos tensores, los fillers, botox facial. Y puedes tú elegir entre si quieres que venga con el skinny shot, el peel de Ovalle, que es el auténtico quita manchas, con el Ultherapy o con el Kybella. Bueno, tengo un audio de Fátima. Hola, comadritas y compas. Feliz martes. Tendrás $1,000 de descuento en tu paquete de Mami y Papi Makeover. $500 de descuento en el Skinny Shot. Pero si llamas en este momento, levantas el teléfono y marcas, te voy a dar 5% extra. Solamente hoy martes. Y tendrás también tus 10 unidades de Botox completamente gratis. ¡Vamos! Botox, señores, con lo que nos hace falta el Botox, por favor, pónganse un poquito para el día de los enamorados, ¿eh? Sí, comadritas, es el momento de que hagamos el mejor regalo del 14 de febrero para siempre ser más bonitas y más bonitos que ninguna. Vamos, ninguno. Señores, tenemos muchísimas bombas en camino. Marie Claire le robó a José Manuel Figueroa. Tendríamos hasta la cifra de lo que se salió de la caja fuerte. Comadres hermosas y música de tensión, vamos con la primera bomba para que ustedes vean lo que México lindo y querido se salvó de este ampón. Eduardo Verástegui, comadres, que quiere ser presidente de México y que obviamente después de el rotundo fracaso que tuvo, no va a parar ahí porque él se quiere meter al Senado, quiere también una diputación. Otro partido o al partido que ya están estables. Claro, para seguir jalando dinerito. Y fíjense lo ostentoso, comadres, si está para un voto popular, véanlo al señor presumiendo en redes sociales, un Ferrari. Ave María. Que por cierto es prestado, saluda con sombrero ajeno. Obvio, se le vamos nota. Vamos a ver. ¿Cómo están, familia? ¡Feliz domingo! ¡Vámonos! ¿Es necesario hacer esto? Primeramente, que esto está cursi,
fuera de moda, ya esto. ¿Saben quiénes rentan carros en Miami? Los que no pueden conquistar una chica y para poder tener relaciones sexuales se renta un auto para que piensen que son millonarios. ¿Qué necesidad tiene este wannabe fracasado, la polaca, hacer esto en Miami? A ver, Elisa, un hombre que reza el rosario, que es católico, que quiere... O la familia está trabajando, la familia está en un restaurante, en un ballet parking, buscando un poquito salir adelante en el sueño americano, y este payaso mostrando un Ferrari. Este y las otras cabezonas, comadres, si están... la señora cuando se alquiló como esposa de Peña Nieto, ¿están ustedes de acuerdo que son votos populares? En lugar de que muestren sencillez, ahí felices gastando dinero. Qué poca empatía, adelante, ¿no? Vamos a tener las imágenes regresando las zamponas cabezonas que trataron de escaparse Angélica Rivera y su hija. Sí. Pero fíjense bien, mis queridas comadres, que no solamente eso, mi querido Javi, este señor, la que nos salvamos sí, aquí en México, imagínense, comadres, tenemos que estar pendientes porque Eduardo quiere un puesto y cargo político. Bueno, señores, y hablando de político, cámara para acá, Palazuelos, señoras y señores, ya lo tenemos dentro del Senado, candidato a diputado para entrar al Senado, un hombre de dudosa reputación. Ya saben que el padre Frida Sofía lo acusó de robo de hoteles. Bueno, un hombre que no sabemos cómo hizo tanto dinero de golpe, está entrando en la polaca. Vamos a verlo. No tenemos que... A ver... ¿Socorro? ¿No este se dan hombre, por vencidos? Qué fuerte que son, ¿eh? De verdad que quieren... Porque hay plata, ¿no? Porque por eso deben querer entrar a la polaca. Pero, mi amor, ya estaba. ¿No te acuerdas cuando se quería nombrar horrible en Acapulco, en Quintana Roo, alcalde o presidente municipal, gobernador? Ya ni me acuerdo qué. ¿Se acuerdan, comadres, que tuvo también un rotundo fracaso? Pero él, como Eduardo Verástegui, no se quedan quietos, comadres. Ya vieron que hay manera de jalar dinerito y hacer negocios y ahí es donde quieren ir, ¿sí o no? Por supuesto. Así que usted tiene el voto, el poder de sacar a estos payasos de la política. Oigan, comadritas, tenemos una página web padrísima que me gustaría que vean este comercial que hicimos, porque si tú quieres estar informado de lo que esté pasando en el momento en el mundo del espectáculo, es en la página web de Chisme No Like donde tienes que entrar. Adelante. En Chisme No Like estamos estrenando página web. Entra a www.chismenolike, donde Elizabeth Stein y Javier Seriani tienen para ti las mejores y más exclusivas noticias del mundo del espectáculo. Además, podrás encontrar contenido extra después del programa. Así que no olvides visitarnos en nuestro sitio web para estar al día con todas las noticias de la farándula y mucho más. Bueno, ya que estamos en el gran acuario de Mazatlán, mares de cortes de mares, señoras y señores, y aquí está su director, bienvenido. Hola, Simon Norris, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, muy bien. Oye, pero mucho gusto para estar aquí. Igualmente mucho gusto, pero me sorprende que un norteamericano esté administrando. ¿De dónde eres? Soy inglés, de Inglaterra. Ay, no, qué soy, padre. Sí. ¿Y cómo es que termina en Mazatlán dirigiendo el acuario un inglés como tú? Cuéntanos, ¿es por tus especialidades y conocimientos? Yo soy tercera generación de dirigente de acuarios y zoológicos. Mi padre, mi abuelo también. Son 30 años de experiencia mundial en dirección o diseño y de elaboración de acuarios y zoológicos en España y pues, en todo el mundo. Divino. Fíjense la categoría que tiene nuestro Mazatlán Sinaloa, comadres, en este bellísimo acuario para traer a una persona con tanta experiencia. ¿Cuántos años tienes trabajando aquí en el acuario? Pues es solo 7 meses hasta ahora. Wow. Y muéstranos cuáles son estas imágenes. ¿Qué es lo que tenemos diferente? Porque está entre los mejores, bueno, acuarios del mundo. Medusas, tenemos los medusarios, este se llama un Chrysler, con una cantidad de medusas enorme. Tenemos solo peces y animales del mar de Cortés. Es que es el único acuario en el mundo que es especializado solo en un
en un ambiente como el de Mami Cortés. Tenemos aquí un túnel enorme con un acuario que tiene más de 2,5 millones de litros de agua. ¿Cómo 2,5 millones de qué? Litros de agua. No me digas. Sí, sí. ¡Wow! Es el acuario más importante de Latinoamérica. ¡Epa! Es el más nuevo de Latinoamérica. En el design, en la construcción, hemos tenido gente de todo el mundo: Japón, Dinamarca, de Turquía, pero todo lo que es la construcción a nivel internacional. Pero además tenés exploración terrestre, que está bueno también. Sí, también tenemos animales terrestres. Bueno, es una parte de la fauna y la natura de Sinaloa, y que tenemos aire con los aves, y tierra, los reptiles y otros animales de tierra, y después todo lo que es por debajo del mar, el mar de Cortés. ¿Cuántos tiburones y ballenas, delfines hay en el acuario? Bueno, de tiburones, el número exacto no lo tengo, pero es probablemente más de 30. Wow. Y de varias especies distintas. Tenemos lobos marinos también, que están en el otro parte. Y pingüinos, que son los invitados de fuera, que quedan aquí con nosotros. Los pingüinos son argentinos, discúlpeme. Peruanos. Abran el plano, por favor. ¿Eh? Abran. Abran esta cámara, mi amor. A ver, ¿cómo es? Los pingüinos son argentinos. ¿Tiene pingüinos argentinos peruanos en Mazatlán? Peruanos. ¿Eh? ¿Peruano? ¿Cómo sí, peruano? Sí. Del otro lado, la costa pacífica. Sí. Tenemos una pingüina en el estudio. A ver, ahí va. Miren, aquí viene la pingüina, ahí va. Voy a levantarme, querido. Me voy a levantar, ahí va. Así son los pingüinos, pero a ver, ¿qué hacen los pingüinos argentinos? A ver, para que vean. Los pingüinos son... ¿Eh? ¿Y los peruanos? Los pingüinos... Los pingüinos son bisexuales. ¿Es verdad? Sí. Esto no lo sé. Son como nuestro Jagger. Nada más los argentinos. No, los pingüinos tienen una cosa muy rara. Son monógamos. Eso, mira que sí. Son monógamos. ¿Qué tiene que ver monógamos con una sola pareja? Un estudio de los pingüinos que son. No discriminan, le agarran lo que venga. No es cierto. Bueno, mira, aquí está el experto. Una vez que tienen pareja, una pregunta. Si quieren pareja para sí. ¿Tienen orcas? Porque pueden conseguir una más. No. Y también, sí, una de los orcos de la Argentina. Y también una ballena rubia. Aquí hay una ballena. Una ballena blanca. Mira. Ni mamíferos marinos, solo los lobos marinos, por ahora. Oye, un favor, ¿por qué no nos traes un animalito que puedas traer para que las comadritas pero cómo se van a ahogar? No, que ¿puedes traer alguno de tus animalitos o no? Pues no lo sé, los tenemos aquí atrás, sus tortugas. No, trae algo para que las comadritas lo vean. Pero no es un delfín acá en una pecera. No, delfín no. ¿Qué animales tienes que no son de agua que puedas traer? Una ardilla. Una foca. Un lobo marino. No, están allá. A lo mejor podemos a un otro día. Se van a quedar sin aire. Una presentación. Especial para Chismes. Sí. Bueno, claro. Tengo una idea. Cuando terminemos de grabar el programa, nos vamos a ver los con animales. Nosotros y vamos a visitar perfecto a los animalitos. A los lobos marinos. ¿Y tú crees que los podamos saludar y tocar? Sí. ¿Él puede tocar un tiburón? Quiero hablar con un tiburón. Bueno. Vamos a hablar con mis biólogos y mis acuaristas, porque sí es posible. Pero el lugar está hermosísimo, sí, ahora gracias. Que va a ser el carnaval. El año pasado vinieron 1,900,000 personas. Ahora se espera que vengan 2,000,000. El año pasado, ¿tienes las cifras de cuántas personas en el carnaval visitaron el acuario? Bueno, hemos abierto el acuario en el mayo del año pasado y hasta ahora hemos tenido más de 800,000 visitantes. Es que en menos de un año. Nos esperamos este año alrededor de 1,200,000 visitantes. Simo, muchas gracias y gracias por recibirnos. Muchísimas acá, gracias. El programa más fuerte de YouTube, el número uno. Simon, no te vayas a ir porque sí queremos que nos lleves a saludar a las focas. Perfecto. De veras. Lo organizamos ya. Pero mira, te voy a contar un chisme. Sí. No le gustan los chinos, los ingleses. No, sí les gusta. Sí. Ay, ahora, soy inglés. Tengo ¿cómo anda un sentido? ¿Cómo anda el rey? El rey Carlos. Ya sabes que el rey Carlos. Ah, esto lo escuchó también ayer yo. Que ¿cómo ves? Está enfermito. ¿Pero qué crees? Que su hijo, el príncipe Harry, ya ves que era nuestro vecino en Santa Bárbara,
ya fue a ver a su papá. A pedir el perdón. Sí, no sí, tienen sí. esa nota, bueno. ¿Por qué no la presentas? No, a ver. Sí. Ahorita para que tú opines como bueno, inglés, ¿te parece? Señores, parece, en mi opinión, sí. que sea algo un poco más serio de cuanto lo están diciendo. ¿Así? ¿Más serio todavía? Sí. Porque dejó sus funciones como rey, sí, ¿no? Sí, exacto, exacto. Y normalmente este tipo de comunicación no lo hace si no es algo... algo importante. Señores, en exclusiva tenemos un inglés aquí que nos está hablando cosas de última hora porque Harris está llegando a la habitación de su padre para decirle, perdóname, papá, pero no, lo que Meghan. Dijo... Bueno, sí, pero recuerda lo que dijo. Lo que dices tú como inglés, que sí. digo, tú sabes, ya para que lo esté anunciando el Palacio Real, ¿tú crees que estaría ya con gravedad el rey Carlos en una etapa 4? ¿O qué sientes tú? Parece que sí, algo serio, sí. Pero en mi opinión, lo que he visto ayer y anoche en las noticias... que pregunta, Michon, ¿ya lo sabía en el momento de asumir como rey? No, 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 me parece que esto es nuevo. Esto es algo no una sorpresa. Sí. Pero nos parece increíble, te voy a decir por qué, Simon. Porque una persona como él, que es tan cuidada, si en Estados Unidos, normalmente los que vivimos allá, cada año es mandatorio que te hagas tu examen físico, sí, el... ¿cómo se le pudo escapar estar al pendiente a toda la gente que lo maneje, que trabaja con él, una situación para ya descubrirla cuando ya está en un estado grave? No. Pues... quizá qué tipo de cáncer que tienes. Ese cáncer siempre algo terrible, algo muy malo. No discrimina, puede ser un bueno, rey. Ellos están diciendo que no es de próstata. Ah, no. No, no. Fue encontrado durante un examen o una intervención al próstata, pero es algo distinto. Wow, pero no es la próstata. Mira, vamos a ver. Comer la nota, señores, presentar atención, a Javi para que luego nos opines. Y te voy a prestar mi chicharro para que la escuches, ¿vale? Mujer. Señoras y señores, atención porque Harris está llegando a la habitación. Ya llegó a Inglaterra, ya está ahí. En este momento está abriendo la puerta de la habitación donde está su padre. Un reencuentro muy fuerte después que el rey fue muy duro en la asunción con su hijo Harry. Vamos a ver. Todo parece indicar que el reencuentro entre padre e hijo será más pronto de lo que se pensaba. Y es que después de que se confirmara que el rey Carlos III padece cáncer, su hijo Harry viajará a Inglaterra para reunirse con su padre. Así lo informó la BBC. La noticia ha alarmado a la familia y el menor de los hijos del rey ha comenzado a preparar su viaje de California al Reino Unido para ver a su padre en los próximos días, luego de haber hablado con él por teléfono. Hay que recordar que Harry y el rey Carlos han mantenido una relación fría en los últimos años por la falta de apoyo que el príncipe sintió ante el acoso mediático antes y después de su boda con Meghan Markle, lo que lo llevó a renunciar a su rol institucional en el seno de la monarquía británica en el 2020. Bueno, esto ya pasó esta mañana, pero ya está Harris ahí, ¿eh? A ver, ¿tú qué crees que esté pasando como ciudadano inglés, Simon? De verdad que te agradecemos mucho tu opinión, porque obviamente... podemos ver el enfoque de lo que está pensando la gente en el Reino Unido. Pues claro que son preocupados porque este rey ha tenido menos de un año como rey de Inglaterra y se esperaba después de la muerte de la reina que un poco de estabilidad. Pero también mucha gente ha pensado que William puede ser un buen rey. Espero que nada pasa, que no pase nada de mal al Carlos, pero está una opinión que está circulando que ¿y qué, si pasa algo puede ser mejor. Pero dice, ¿tu opinión? A ver, espérate, ¿tu opinión está circulando entre la gente? Sí. ¿Cuál es tu opinión? Que, pues, desafortunadamente que este es el momento de William. Que claro, que sí. Carlos nunca ha sido empático como rey, no es divertido, la verdad. No, la verdad no es divertido. Él no tiene la carisma de William, que William es el hijo de Diana. Esta es el... Ah, trae la sangre de Diana. Miren qué buen punto. ¿Y ahora Kate, cómo está? Perdón, Kate. Esto no lo sé, yo lo escucho lo mismo. Ah, noticia. Bueno, parece que cuidado. Está bien, parece que está. Sí, porque estuvo también en el hospital, también sí. Se estuvo hablando de que tuviese a lo mejor cáncer. Una intervención abdominal, han dicho. Ok, ok.
Simon, pues nos encantó tu opinión. Muchísimas gracias. No te vayas porque queremos ir a saludar a las pocas. Bueno, ¿okay? Bueno, pues prepara la piscina gracias. Para la orca. Sí, ahora la llevo. Señores. Yo te voy a llevar una ballena azul, o ¿cómo se llama? Un chacalote. Te voy a llevar un chacalote rubio, ¿ok? Ok. Bueno, a ver, vamos, mi querido, vas. Señores, Dulce habla de la pelea que tuvo con Lisette en el programa de Adela Micha, pero atención porque si bien ya pasó un tiempo, se la encontró en el aeropuerto a Dulce y sigue enojada. Es inevitable preguntarle sobre esta pelea o discusión que tuvo con Lisette en un programa. ¿Qué pasó feo, ahí? ¿Verdad? Ay, sí. No estuvo feo, yo la verdad yo me sentí bien. Me sentí muy sacada de onda y sigo sacada de onda porque pues yo tenía otra idea de Lisette, la verdad. No entendí del todo su posición porque... Pues no es ninguna chiquita tampoco, ¿me entiendes? O sea, no estaba sentada yo con una chica de 25 años, entonces... La manera en que empezó a hablar de las edades y tal, pues sí, un poco rara, extraña, pero también había dicho ella antes... Que ella estaba tomando unos productos para la depresión, ¿no? Entonces, pues creo que por ahí puede venir, ¿no? Alguna situación, pues no debe ser sencillo, ¿no? Pues está, ella está pasando por una depresión y está haciendo un tratamiento. Yo creo que hubo un momento en que medio se perdió en la conversación, porque no, hasta me llamaba la atención que hacía así, ¿no? Cosas así. ¿Le habrá pasado la pastillita, Dulce? Pues no sé, porque bendito Dios nunca he estado en un problema yo como ese, entonces uno tiene también que entender y respetar. Que si no has pasado una situación así, pues no puedes... Tequilita, también se decía que Adela les daba como tequilita para entrar como en... Pero ¿sí? Corría todo, no, esos que pegan, bravo, sí, era uno, Julio. Pues a lo mejor fue la combinación del tequila con el medicamento controlado, ¿no? Bueno, puede suceder, o sea, y no es hablar mal de ella, con todo respeto, porque pues cualquiera podemos pasar por una situación así. Y aclarar que la palabra abuelita no te acompleja. Al contrario, es lo más feliz que me ha pasado en mi vida ser abuela. Uy, no. Es lo más hermoso de mi vida, tener un nieto. Y ojalá tuviera 20 y ojalá tuviera yo. Dios me diera 99 años ahorita y otros 80 otra vida para poder disfrutar de mi familia y de ver a mis nietos crecer. No, al revés, yo le agradezco a Dios que me ha traído hasta esta edad, hasta este tiempo en el que he cumplido como hija, he cumplido como madre y ahora estoy cumpliendo como abuela. Entonces, al contrario, creo que tengo un camino muy bien andado, he hecho lo que me ha gustado y Dios me ha compensado, sobre todo con la parte de la familia, ¿no? Que es a mí la que más me importa. Bueno, sigue enojada Lisette, con Lisette, está enojada. Dulce no le gustó para nada lo que pasó. Y mira que Dulce no se enoja mucho, ¿eh? Es lo que iba a comentar, yo nunca la había visto así, ni cuando estuvo en la casa, ¿cómo se llamaba? Las divas. Siempre reina. Exactamente, siempre reina. No. Siempre reina, sí es cierto, comadres. Yo creo que ahí sí se fajaron de verdad. Y yo no sabía que Lisette tomara medicinas. No, yo tampoco, ni que había... Fue tan tenso. Porque esto fue hace 10 días y todavía sigue enojada. Dice Lisette muy agresiva, dice la gente. Bueno, la gente opinando. Bueno, señores, compartan. Estamos en el acuario. ¿Esto por qué se llama Mar de Cortés? Porque es la zona del Golfo. Mar de Cortés. De Cortés, perdón. Mar de Cortés, el corte inglés. Señores, vengan a visitarnos. Estamos en Mazatlán. Qué lindo la estamos pasando. Bueno, vamos. Aquí está Teresa a secas y dice, voy a hacer sopa de letritas mientras salen las bombas. Comadre, pero apúrate porque las bombas ya que vienen, tenemos ¿eh? El día de hoy. Olguita de California. Cristian Nodal. A punto de perder la vista, comadres. Fuerte, ¿eh? Minutos. Toda la información aquí en Chisme Nodal. Y el güero discotequero fue a tocarle la puerta a Julián Álvarez. Qué miedo, comadres. Dios. Más adelante tenemos también esta súper exclusiva. De Poncho Lizárraga con Celia. Hablan por primera vez de todo, hasta cómo ella lo eligió, por qué lo eligió y también qué hacen en la cama. Cuando él se levanta, lo que le hace en la cama está fuerte, ¿no? Oigan, aquí también nos está acompañando Esther y dice, hasta aquí siento tu mala vibra, relájate, te puede dar algo, le está diciendo aquí en Alías Vivitar. Ay, y luego está Claudia Díaz,
también nos está acompañando nuestro hermoso César Gaitán. Y también nos está acompañando Jamiro Pino y Blanquita Reséndiz. Les mandamos un beso, un abrazo, un apapacho y un piquete de ombligo, comadres. ¿Quién más tienes tú ahí, mi querido? A ver, de North Carolina también. Bueno, vamos con Belarga. Hilda, te quiero. Mira, está aquí Magda Luna, mis queridas comadres, y nos está viendo desde Tlaxcala, comadres. Y también está Ana Sandoval y Carolina Arduno. Les mandamos un beso, un abrazo y un apapacho, mi querido. Dice, vení, cámara acá, por favor. Gracias, una para mí. César Gaitán, señora y señor, dice, ¿qué te hiciste en Europa? Estás más joven. No, estamos con Erika Quintana, que me maquilló, en la que maquilló la reina y nos maquilla a nosotros todas las mañanas. ¿Qué te parece? ¿Estamos lindos? Bueno, comadres, pues llegó el momento. Déjenme decirles para que ustedes sigan confiando en Chisme No Like. Como siempre, el tiempo nos termina siempre dando la razón. Hace ya año y medio les hicimos una investigación y les habíamos comentado que Thalía vive aterrada con Tommy Mottola, que ya ni siquiera son un matrimonio, pues por la avanzada edad del señor. Y ahora, o sea, que ella dormía arriba, él duerme en un cuartito. ¿Se acuerdan de toda esa investigación? Bueno, pues ahora la revista TV Notas, después de casi 2 años que lo dijo Chisme No Like, tuvo un informante. Y chequen ustedes lo que está diciendo, porque dicen que Thalía está como privada de su libertad por el señor Mottola. Adelante. Este martes TV Notas pone en portada que Thalía estaría siendo secuestrada por su marido Tommy Mottola, que vive en una jaula de oro que la tiene limitada con las salidas y con el dinero y su misma carrera. Según una persona allegada a la desaparecida Yolanda Miranda, les dijo que Thalía está muy triste, se ha sentido violentada, usada y hasta te podría decir que la tiene secuestrada, tanto en su carrera como en su vida personal. La ansiedad y el estrés la han llevado a tener enfermedades que padece, como el IME y la disgeusia. Yolanda me confesó que Tommy le pidió a su hija que invirtiera con él sus ahorros para duplicar sus millones. En el 2000 se casó y le entregó a Mottola 25 millones de dólares. Eso enojó a doña Yolanda, quien nunca pudo llevar una buena relación con él. Tanto que cuando su mamá la iba a visitar a Nueva York, siempre se quedó en un hotel. Viven de las regalías y del dinero que entra a las empresas que tiene Thalía. Tommy tiene un sello discográfico llamado Casablanca, pero no genera millones. La vida que presume en yates o aviones es porque utilizan a amigos como Tommy Hilfiger. Yo he sido testigo que no puede hablar con nadie a solas. Los videos que ella realza en redes con los que la han tachado de ridícula, infantil e insensible son con el afán de mantenerse vigente y monetizar. Tommy la puso a hacer música tumbada y fue un total fracaso. La fuente confirma que es real el rumor de que en 203... 2023 ha de ser, ¿no? Bueno. Que en 2023 le fue infiel con la cantante peruana Leslie Shaw, amiga de Thalía. Ese caso de la peruana, Elisa, ¿te acordás que lo sacamos nosotros? Y en Perú se hizo una investigación y sí, hubo ahí muchas cosas, ¿eh? Y otra cosa, Elisa, yo creo también lo contrario. Que Thalía maltrata a Tommy. Bueno, nosotros ya lo habíamos dicho, mis queridas comares, recuerdan ustedes que se había comentado específicamente que cuando vino Thalía a México por lo de su abuelita, venía con un maquillista. Y nuestra cucaracha nos dijo que el señor Mottola le hablaba por teléfono. ¿Dónde estás? Ya andas de PUTA. ¿Dónde te encuentras? La traía azorrillada, comadres. Le entran a él ataques de celos y aunque no comparten supuesta y alegadamente, según nuestras cucarachas, que trabajaron en la casa limpiándole a la familia Mottola, ya no comparten la cama y este señor la tiene abrumada. ¿Usted cree esa situación? Nosotros se los dijimos hace año y medio y ahora la revista TV Notas también lo está sacando. Y además, Elisa, bueno, un momento que él ya no contrata mexicanas para servicio doméstico, las trae de Los Ángeles que hablen medio inglés. Y atención, porque atención, una vez una colombiana estaba limpiando un vidrio y le movía la colita a Mottola. Y Thalía llegó y dijo, ¿qué le estás calentando el chichi a mi marido?
y la echó. O sea, que hay como que viven un drama ahí adentro, ¿no? Ella baja de su ártico y él abajo con la servidumbre. Hay una mafia en esa casa muy fuerte. Tengo miedo. La realidad es que obviamente tienen que también cuidar pues a su viejito, porque lo único madre es ¿de qué vive? Del viejito. Vive súper bien. A ver, díganme ustedes, porque la gente que obviamente tiene sus fans, Talía, dice, ay, ¿por qué le tienen envidia? Comadres, a ver, hablen ustedes de toda la carrera de Talía, fuera de sus productos. Si ustedes han visto que haga una gira y se presente, Talía tiene años, comadres, años, que no se presenta más que en los premios Lo Nuestro, Billboard, Grammys y todo eso. ¿Por qué? Porque no llena. Su humildad no le ha permitido presentarse en los clubs que sí podría llenar, que son los clubs gays, que es el público que la sostiene. Ay, también. Sí, pero ya que la muchísima gente. Pero ella dice, no, ¿yo cómo me voy a presentar en un club como en su momento lo hizo Lucía Méndez y todas estas de antaño? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo, mi querido Javier, con Talía? Hay algo ahí enfermizo. Te voy a decir cuándo fue la última gira de Talía. Todavía no nacían mis hijas, hace 18 años que lo anunció por toda la Unión Americana. Nada más se presentó, creo que en el norte de California, no sé si fue en San José, y suspendieron la gira como en su momento. Yo trabajaba en una radio, querido, con Pedro Biaggi, y lo comentamos, que no iba a llenar. Se suspende la gira. Y no. Eso fue hace, ¿qué? 18 años. Sí, hay varias versiones, ¿eh? Una que él la tiene secuestrada, pero que ella también lo maltrata, porque dice, ok, me querés contigo, pero vas a vivir así, así. Y que él, digo, las empleadas domésticas hablaron mejor de él que de ella. Pero también se puede decir que la tiene a ella secuestrada. Así que bueno, señoras y señores, vamos a seguir. ¿Qué tenemos? Pues mis queridas comadritas, vamos a continuar porque también la revista, fíjense, sacó una fotografía que nos llamó mucho la atención de las perdidas. Las TV Notas. Vean ustedes cómo se ven muy diferentes a como actual. ¡Oh! Ahí antes Wendy se veía como la de Fans. Ahí está. ¿Ese quién es? Carlos Vives. No, no es Juan Paulita. ¿Y esta quién es? ¿Qué pelos, esa comadre? Es Tina Turner. No, ¿cómo crees? Esta es Paulita la que le pegaron. ¿Y la otra quién era? Qué buena están estas fotos. La primera, a ver, poner la a primera ver, de vuelta. Si uno Wendy se parece a Ivonne de Flans. Mirá ahí vos, Wendy. ¿A quién se parece? Como a Kalimba. No. Y ahí, vean ustedes, comadres. Mira cómo cambió. Ahí ella está muy similar. Ella se ahí ve está muy como similar. Sigue como media sí shark. Y ahí Paulita sí también traía el look de Fans, de Flans. Así claro. Así utilizaba el pelo esta Ivonne de Flans. Es verdad, parada. Era una época que se usaban los pelos parados. Oye, bueno. Oye, cuéntame cómo te fue ahora que estuviste por allá con las mujeres musulmanas. Ah, bueno, te cuento. Señora, señor, porque hay muchos mitos. Justamente ayer hablábamos con la mujer de Poncho Lizárraga, que tienen ganas de ir a Dubái, y me decía, tengo miedo, ¿cómo viven las mujeres en Dubái? Esto para compartírselo de verdad, porque tenemos muchas mujeres que nos siguen, nuestro 80% de público es mujeres. Vean esta entrevista que tenemos con esta musulmana que se llama Aisha. Ella es hija de un árabe muy fuerte, pero ella no usa velo, es argentina y además vende ropa árabe, por supuesto, pero ¿qué piensa de estas musulmanas que están viviendo en Dubái? Vamos a ver. Mi suite, mi mansión, ustedes ya la conocen. Voy a recibir, estoy emocionado, a una empresaria argentina musulmana que hace 25 años que viene a Dubái. Quiero saber qué piensa ella, siendo mujer y exitosa empresaria de la moda y del glamour, de Dubái, de estos hoteles y además de esta ciudad. Porque además, por su parte, su padre es árabe y Aisha es muy conocida aquí en Dubái, por supuesto, por su trabajo, por su glamour. Tiene los vestidos más espectaculares que te puedas imaginar, por supuesto, con telas. Acaba de llegar. Vamos a recibirla. Me acompañen, me vamos a ver. Aisha, bienvenida. Qué gusto, Javier, tanto tiempo. Qué glamour. Acá se dan dos besos, un beso. Ah.
Argentina. No importa, nosotros somos argentinos. Somos argentinos, somos argentinos. Claro. Bienvenida a mi casa. Ay, qué divino esto, me muero. Sí, ¿cuánto hablamos? No esperaba menos. No esperaba menos. Bueno, con mi cartera. Sencillito, tranquilo. Bueno, Aisha, gracias por venir. No, por favor, un placer y gracias por la invitación. Estaba muy emocionado porque la verdad que yo quiero hablar sobre las mujeres. Perfecto. Las mujeres, el éxito aquí en Medio Oriente. Además, ¿cómo tú conoces Dubái tanto? Porque venís hace cuánto. Mira, vengo hace más o menos 25 años a Dubái. Todavía no era lo que es ahora. O sea, era un proyecto de algo increíble como lo que estamos viendo. Y trabajas en Dubái, sí. Obviamente también representando a los latinos, pero la verdad es que aquí sí, yo siento y respiro una libertad que no me imaginaba. Sí, sí, eso es cierto, y la realidad es que a mí me gusta también que quede claro ese punto, porque mucha gente me pregunta, me dice, pero ¿cómo vos vas? ¿Te quedás sola? Yo me ha tocado viajar con mi esposo y él se ha vuelto a trabajar a Buenos Aires y yo me quedé una semana más. Me manejé sola completamente, sin ningún problema. La gente te respeta muchísimo, muchísimo, muchísimo. El hombre hacia la mujer, para la mujer, los hombres de la familia, la mujer gasta muchísimo dinero en ella, en su cuidado. Debajo del velo, esa duda que tiene todo el mundo, todo Occidente, tiene la intriga de qué hay detrás del velo. Y detrás del velo hay una mujer, en la mayoría de los casos, feliz. Ella decide ponerse su velo porque es parte de su atuendo. Es como para mí ponerme un vestido. O sea, yo no podría venir sin ropa. Ellas no pueden salir sin su velo en el pelo. Pero eso no las hace menos divertidas, menos glamorosas. Me ha tocado estar en eventos con la realeza de acá de Emiratos, por ejemplo, y lo digo con toda humildad. Y claro, en la parte donde están las mujeres, debajo del velo le pasan el trapo a cualquier mujer europea, de Sudamérica, de donde sea, porque tienen un glamour increíble. Impresionante. Increíble. Veo el cuidado que tienen, unas pulseras, unos relojes, tienen las uñas perfectas. Tienen un glamour se les nota un poquito. Si las ves bien, ellas están felices con eso. Sí, de chiquitas están acostumbradas a eso. Su madre, su abuela, digamos, hay que respetar la religión. Totalmente. Hay seguridad. Muchísima. O sea, nadie agarra lo ajeno, porque obviamente que las leyes se cumplen, que eso es lo que no pasa en muchos lugares. Bueno, hay mucha controversia, Lisa, con esto, porque la realidad es que, bueno, sí las veo felices. Y decía ayer la mujer de Poncho que va a un congreso de mujeres y todas se arreglan divina. La mujer se arregla para la mujer. Muchas veces, para competir con la cartera, con las joyas. Y estas mujeres, cuando se sacan el velo, Lisa, y están solas entre ellas, se compiten, ¿no? Es decir, tengo el mejor reloj, mi marido me da pulserita de Tiffany, no sé. ¿Qué opinas vos? Yo debería taparte un poco y también... ¿Por qué? Para tapar, tenés unos ojos divinos, te tapo, mirá. Mira qué linda. Ay, lávate las manos, cochino. Mira, fíjate lo que tengo. Este es mi regalo que me dieron de Navidad. ¡No! Te puedo dar un Vamos bocazo, a ver la segunda parte. Mujeres distintas. Vamos a ver. El luxury de los restaurantes, el servicio, los hoteles, las tiendas. No, increíble. Las mujeres disfrutás de todo. Porque digo, he visto tiendas increíbles. Sí, yo siempre digo lo mismo. Tenés tiendas para el velo. Solamente una tienda en el shopping más lujoso de Dubái, una tienda solamente para vender velos, pañuelos, hijab, como se dice aquí. Tenés, no sé, hay un lugar solamente para aplicarte las pestañas postizas. Vamos a hablar ahora del glamour. Dale. Vamos a hablar de tu ropa. ¿Por qué confeccionás esa ropa tan fina y además tan mujer, ¿no? Para la mujer y para, bueno, muchas celebridades que usan tu ropa. ¿Qué te inspira? La realidad es que me inspiró mucho esta región. Okay. Muchísimo. ¿Por qué? Porque yo me iba a Argentina y me daba cuenta que en Argentina faltaban sedas, faltaban faldas, faltaba generosidad en el material, en la tela, la abundancia en el detalle de los botones, el detalle de las fajas, por ejemplo, que los argentinos no estábamos muy acostumbrados. Yo voy más por el estilo de la ropa más, digamos, de, ¿cómo te puedo decir?, de mujer.
como de otra época parece, pero algo más sofisticado. Y lo que tiene acá, por ejemplo, que me pareció increíble, que lo descubrí hace 3 años, vos acá diseñás tu tela y te la imprimen y te la mandan hecha. Entonces vos hasta podés crear el diseño que a vos te gusta. Yo quiero poner acá flores y le quiero agregar otro color, ellos te lo hacen. Todo es sí. Vos querés hacer algo, se puede. Entonces eso te facilita a un creador, ¿me entendés? Así que bueno, nada. Viste que a veces uno piensa que lo sexy es el descubierto, el mostrar. Y en Medio Oriente, pasa, con el tema del velo, pasa eso, pasa el misterio. Y a mí me gusta eso, ¿entendés? Wow. Decir, ¿qué habrá atrás de ese velo? Que lo sexy está tapado. Obvio, ¿entendés? Entonces, si vos mostrás todo, después no queda nada. Y hay un efecto sorpresa que atrae mucho, ¿entendés? Entonces, aún está en bueno. Un vestido. Por supuesto, obvio. Aisha, qué placer recibirte, tenerte, hablar un poquito de la mujer, de Dubái, de la moda. Así que bueno, y ahora nos vamos a comer. Obvio, espero que te hayas elegido. Porque los mejores restaurantes están aquí, así que... No tengo duda, lo dejé en tus manos. Y estoy segura que elegiste lo mejor, como siempre. Te voy a sorprender. Perfecto, vamos para allá. A ver, Javi. Esto, la verdad, que me encanta que lo hayas hecho. ¿Por qué? Porque todo mundo, sí o no, cuando las vemos, pensamos que andan así. Yo me las imaginaba con un faldón también. No me las imaginaba que andaban con pantalón. Ni me las imaginaba maquilladas. Tampoco me las imaginaba glamurosas. Sus uñas bien hechas. Todo. Puro glamour. Y esto del misterio, ¿no? De que la moda a veces tapar, como esta diseñadora que dice, prefiero taparte el cuerpo, pero que vos te imagines que hay, y no estar toda despechugada, como siempre están las vedetongas, mostrando todo, porque el cuerpo también hay que tener un misterio. Pero a ver, el hombre. Tú que estuviste allá, las vemos de negro, mucha gente, porque cuando yo estuve en el desierto, Sinaí, me di cuenta que estar toda tapada te ayuda a que te mantengas más fresca, porque son telas especiales y te da menos calor. Ahora, con esas telas y de color negro, ¿no están sudi-sude todo el tiempo, Javi? No, la verdad que no. Jamás he visto una... Y mira que es desierto, hace mucho calor. De hecho, toda la ropa blanca es de hombre y toda la ropa negra es de mujer. ¿Viste? Parecería al revés. Pero la verdad que ellas de chiquita viven así y son felices. A mí, particularmente, como hombre, no me gusta la idea. Si tengo una mujer, hay que lucirla y hay que mostrarla. Porque uno está orgulloso de la mujer que tiene. Yo no lo haría, no soy de esa cultura, pero ellos son felices y hay que respetarlo. Es decir, si ella está ahí, y si no, que obviamente que no las obliguen. Si una se quiere ir de Dubái, que se vaya, o de estos países y tenga libertad, porque eso es lo más importante, Lisa. Pero esta cosa del misterio a mí me gustó. Así que, comadritas, les pedimos, por favor, que empiecen a compartir el programa, comadres, porque tenemos megabomba. ¡Epa! Nodal estaría quedándose ciego y el güero discotequero, que cómo lo extrañamos, corazoncito, le fue a tocar la puerta a Julián Álvarez. Me van a va, ay, Dios mío, ¿cómo voy a terminar? Rueguen que llegue a California. Comadres preciosas, y les esperamos aquí en Mazatlán. ¡Vamos! Fíjense, comadritas, que nosotros estuvimos planificando, ustedes saben que trabajamos como perros, como mucha gente que nos vamos al norte, Estados Unidos, y lo que queremos es tener una casita, comadres, para cuando pues nos jubilemos. Es el sueño de toda persona que está en Estados Unidos y también en México, ahora que se pueden rentar con Airbnb. A mí me encanta esta idea y les preguntamos a ustedes que en qué invertíamos nuestro dinero y ustedes nos aconsejaron que compráramos. Llegamos aquí a Mazatlán cuando Javier estaba por allá en España y yo estuve viendo esa situación que Javier me había encomendado. Y fíjense, comadres, que llegamos con Grupo ERSA. Y divino, porque está increíble, porque haces dinero comprando una propiedad, haces dinero, porque hoy lo que más da dinero es que vos puedas rentar, hacer Airbnb, porque la gente viaja todo el tiempo. El ser humano se está moviendo muchísimo. Y aquí está con nosotros. Vamos a presentar al gerente de ventas, Antonio Muñoz, ¿cómo estás? Y a la bella mujer que es la modelo, Fátima. Querida, qué guapa estás, te hemos visto por toda la ciudad. Mira quién lo dice. Ay, gracias. Fátima, qué divina. Cuéntanos, ¿cómo es esta situación? Porque, fíjate, muchos nos vamos a trabajar allá y construimos en nuestra ciudad, pero luego nos damos cuenta pues, que esa construcción ya cuando llegamos a vivir allá ya se nos hizo vieja y la posibilidad de venirnos acá a Mazatlán a invertir en nuestro departamento, comadres, que tenga alberca, que tenga gimnasio,
que tenga un área especial. La playa ahí. Para los niños que estén jugando, nuestros nietos, nuestros sobrinos, nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos. Y todo esto lo podemos lograr en Marina Cerritos. Así es, sí. Bueno, gracias. Hola, saludos a todo el auditorio. Y sí, pues en este corporativo nos hemos preocupado mucho por generar esa confianza, esa tranquilidad que dices tú. Oye, yo estoy en Estados Unidos, estoy fuera del país. Quiero tener la tranquilidad que mi dinero donde lo estoy invirtiendo, todo ese trabajo que dices, ¿no? Que me la he partido allá afuera trabajando, ¿verdad? Que sé que van a terminar esa obra y disfrutarla eventualmente cuando me retire con unas vistas al mar espectaculares, ¿no? Oye, entonces, vamos a hablar de, específicamente, en ese sentido, hay un condo, ¿no? Así es, Cerritos Condo y Plaza, ese lugar ahí. Contanos de este, porque me parece también increíble. Sí, ese lugar, bueno, todos los departamentos están con vista al mar. Tienen canchas de pádel, estacionamiento techado, seguridad, es decir, todo lo que necesitas ahí en un solo lugar. Fíjate que me encanta la idea porque muchos de nosotros que estamos en Estados Unidos trabajando, querido, ya cuando construimos nuestra casita y que ya nos queremos mover, una, no le podemos poner alberca, a lo mejor muchos de nosotros, o ponerle un gimnasio. Y me encanta la idea de invertir y de esta manera nuestra inversión, mientras que todavía continuamos en Estados Unidos, la podemos estar rentando en Airbnb. Cuéntame, mi querido Antonio, ustedes están haciendo una promoción y entiendo que van a regalar el mueble de sala, el comedor para 6 personas. Así es. Y también la cabecera y los burós a la gente que les hable. Así es, quien haga esta referencia aquí al programa, cuenten con esa promoción y como bien mencionas, los departamentos tenemos un equipo in-house que les ayuda a manejar su inversión y en otras inversiones que hemos tenido, ya hemos tenido rendimientos del 50-60% de cuando invierten en preventa al momento de la entrega de su departamento. Entonces, todos felices en el sentido del capital, con los que tienen plusvalía y en el tema de flujo de efectivo con la renta vacacional, cuando no lo utilicen. Y están a muy buen precio, por lo que estuve viendo y comparando con otras ciudades del mundo, está muy buena la oportunidad. Sí, tenemos desde 2,590,000 de 1, 2 o 3 recámaras, ya dependiendo de lo que necesite cada quien, ¿verdad? Y el modelo de negocio que quiera hacer, ¿verdad? Disfrutar, solamente renta vacacional o modelo híbrido. Oye, y dime una cosa, por ejemplo, si una persona invierte en un departamento, ¿hay manera que con ustedes podamos arreglar de que, ok, les doy una parte ahorita, luego cuando me entreguen les doy otra parte? ¿O la demás se las pago en abonos? ¿Se puede negociar? Claro que sí, por supuesto, tenemos financiamiento directo con la constructora, donde das una parte de enganche y el resto se puede manejar a meses sin intereses. Es decir, congelas el precio hoy y estás pagando meses sin intereses directamente con la constructora a fecha de entrega. Me encanta. Y por ejemplo, si ahora que Javier y yo vamos a comprar en Cerritos Condo y Plaza, como está apenas en la preventa, ¿no? Es correcto, así es. ¿Habría posibilidad de que dentro de la negociación podamos pagar nada más una parte y que ya cuando nos entreguen se pague lo demás y otra tercera parte irla pagando poco a poco? Sí, tenemos, digamos, hacemos trajes a la medida donde puedes dar una parte del enganche, parte en meses, ¿verdad?, sin intereses y una parte al final se puede dejar con algún tipo de crédito. Y la administración del Airbnb, ¿también ustedes tienen el servicio que ustedes mismos lo pueden hacer? Porque ¿cómo lo vamos a hacer, Javier y yo, si siempre estamos trabajando? Así es, mira, y esa necesidad la detectamos donde vimos que más del 70% que ha invertido con nosotros es gente que es de fuera de Mazatlán o de Mazatlán que vive fuera. Entonces, okay, justo tienen esa, oye, ¿cómo sé que no hay un Juanito Pérez que se va a ir con el dinero, no? Realmente, entonces tenemos una administración in-house que te ayuda con ese manejo de la renta y te va reportando exactamente qué ya se está rentando, qué dinero te está entrando. Entonces, ya nada más es escuchar tu celular. ¿Cómo te va llegando tu dinerito de la renta? Fátima, ¿por qué hay que invertir en Mazatlán? En Mazatlán porque es un lugar maravilloso, es el mejor lugar del mundo. Tenemos mucha variedad en nuestra comida, la cultura. Por supuesto que ahora estamos a unos días de carnaval, el Carnaval Internacional de Mazatlán. ¿Y qué les puedo decir? El clima, la fauna, los lugares, todo. Mazatlán lo tiene la todo. La noche, tiene tanta rumba, tanta así diversión. Así es. La belleza de este puerto, o sea, es mundial. Así que los invitamos a todos para que vengan a Mazatlán, conozcan nuestros desarrollos. Y algo muy importante que quiero hacer énfasis, como lo comentabas, Elisa. A ver, si estoy lejos de México, ¿cómo voy a darme cuenta de mi departamento? Claro. En Marina Cerritos tenemos una aplicación especial para Grupo ERSA, donde desde cualquier parte del mundo vas a poder controlar la seguridad
de tu departamento, si lo rentaste y tu huésped te dejó encendido el aire acondicionado, la luz, te dejó la puerta abierta, lo vas a pagar desde tu celular. Comadres, son esas nuevas cerraduras, comadres, que tú pones un dedito y le puedes dar clave a la persona del grupo ERSA que te lo cuide, te lo administra, o si tú quieres traer por fuera una persona que te lo limpie, o por ejemplo, a cada persona que se lo rentes de Airbnb, le vas a dar diferente clave. Ya no tienes que cargar con la llave. Me di cuenta que había cámaras de seguridad por todo el lugar. Sí. Y las amenidades me encantaron, porque tiene salón de fiestas. Tiene, lo que acabas de decir, Marina Cerritos, cada edificio tiene una alberca. Y llega un punto, comadres, que tú estás viendo, vean el departamento, qué bonito se ve. Y esos jugueteros, esa planta y ese hermoso espejo, se los va a regalar así como con las lámparas del comedor y de la sala. Chiste no light. ¡Vamos! Chiste, hable en este momento, eso va a correr por nuestra cuenta. Ya hablé con la dueña y me dijo que nos daba buen precio. Vamos. Bueno, la verdad que nos lo regalaba. Dijo que era como promoción para nosotros. Tampoco me va a adornar. No. Por eso. Dijo que si la gente que hablara de chisme no like, aparte de la promoción que ellos tienen, que vuelvan a poner el video, que les dan el sofá de la sala que se hace cama, les dan la mesita de la sala, les dan el comedor, esas lámparas preciosas, dijo que por nosotros junto con los jugueteros se los íbamos a regalar. Comadres, llame en este momento, también acuérdense que les van a regalar la cabecera y los dos burros, el colchón no. Mira, llamen para hablar con Antonio y todo el equipo de ventas, porque les van a asesorar y van a averiguar, por curiosidad aunque sea, llamen. 669-102-8383. ERSA es la mejor compañía de construcción de Mazatlán, la número uno, la que auspicia el carnaval, la que está con cultura, con la más confiable, digamos. Así es la palabra clave. Confianza. Tenemos que hacer énfasis que es una empresa que cumple en tiempo y forma y muy está respaldada por un gran equipo de profesionales. Todo el mundo los conoce a ustedes. Sí, adicional al carnaval, los venados de Mazatlán, el maratón de Mazatlán, ERSA siempre poniendo el granito de arena para que la gente conozca Mazatlán. Hola, pero les voy a contar algo a ustedes que son de Mazatlán. Pues resulta que el día de ayer, porque también gran parte de culpa de que estemos aquí, fue que la oficina del Recodo nos presentó con la gente de cultura, con el señor Rico, correcto, Adriana, sí. Y ellos a la vez nos presentaron con ustedes, que ustedes decidieron traer y patrocinar a Chisme No Light, sí, para que viniéramos acá. Bueno, pues resulta, comadritas, que fuimos a cenar el Güero Discotequero y su servidora con la pareja que yo me di cuenta junto con Javier, que los ven no como la pareja presidencial, a lo mejor porque pues hay una pareja presidencial aquí, bueno, pero sí casi. Como la más popular y más querida por los mazatlecos. Los amamos. Así, ah, sí. ¿En serio? Sí. Ay, qué padre. ¿Y por qué o qué? Cuéntame. Porque son una pareja excepcional. Aparte de que tiene la familia Lizárraga una gran historia aquí en Mazatlán, pues Celia también es una mujer muy linda, empoderada, que pues todo el mundo la amamos. La verdad. Celia Castro, la mujer de... Celia Correa. Correa, esposa de Poncho. Ay, tonto. Oye, y fíjense, comadres, que también, porque ella ya ven que suben sus redes y pues es una de las chavas mejor vestidas de Sinaloa. Fíjense ustedes, comadres, que ahora que estuvimos en persona, está súper flaquita y no es mucho, ¿no? No tiene no nada ni la nariz. Ni la nariz, ni las pompas, ni acá. Pero estuvimos platicando con ellos. Vamos a ver, porque nos la pasamos increíble con Celia y con Poncho de Recodo. Oh, adelante. Fíjense bien, comadritas, y qué buena onda que nos recibieron en su hermoso Mazatlán. Gracias. Javier y yo estuvimos investigando antes de venir quién es la pareja más emblemática de Mazatlán. Presidencial. Exactamente. Yo sé que hay una pareja presidencial, pero la pareja presidencial en el gusto de los mazatlecos es precisamente Celia Correa y Poncho Lizárraga, que tienen ya 23 años de casados. Entre novios y casados, 23. ¿Y qué le viste a él? Pero antes de que diga qué me vio, porque lo que se ve no se pregunta, dijera Juan Gabriel, gracias a la gente, obviamente, que acá, porque es pecado en el que nos tienen en sus mentes para que digan que pues somos pues una de las parejas favoritas de aquí de Mazatlán, así que pues muchísimas gracias por ese detalle. Explícame, por favor.
¡Qué malo! Verdad, no, soy tu amigo, Javier. Aparte. Menos mal que soy tu amigo. Aparte de que es una persona muy guapa. Sí. Y ahora está emprendiendo vuelo como conductora. Sabemos que empiezas como la jefa en Mazatlán Shorts. Cuéntanos esa aventura. Bueno, pues ya todo el mundo es bien conocida la franquicia de Acapulco Shorts. Sí. Es un programa muy exitoso. Ya van varias temporadas, como 9. Creo que ya por la 9ª temporada. Es un éxito. Ha sido un éxito. Entonces, las personas, la producción que hace Acapulco Shorts, tuvo a bien pensar, de verdad, traerse la franquicia para Mazatlán y hacer Mazatlán Shorts. Porque ya habían venido los de Acapulco Shorts, ya les había tocado un carnaval, vinieron solo su carro. ¿Pusieron a prueba? Para mí era muy importante poder apoyar en este proyecto. ¿Te propusieron Rica Famosa Latina? No. ¿No? ¿No te propusieron ese? Bueno, entonces creo que estoy cometiendo una indiscreción. Creo que te lo van a proponer. ¿Qué piensas tú después de haber hecho algo como Mazatlán Short? Ya no voy enterando. Bueno, espero no haber cometido una indiscreción. Para ti, porque le digo, cortas, ahí le tienes. Ahí, no, ¿cuál le cortas? Lo vamos a dejar. ¿Le entras a los guamazos? Ay, me agarraron de sorpresa. Bueno, si hay que defender algo. La verdad, yo suelo ser una persona muy, muy tranquila, como conciliadora. No sé, ay, hasta nerviosa me puse. Le está pensando, compadre, lo está pensando. Si tienes que defender algo, lo haces. Sí, claro. Okay. Bueno, nos citaste en este lugar increíble, el 46. La casa 46. ¿Por qué? ¿Qué te gusta? Bueno, la comida es espectacular, pero el lugar es icónico, muy, ¿no? Muy bonito. Emblemático. Emblemático. Vean ustedes este venga, comprador. Venga, venga. Es más, vamos a modelar. ¿Qué te parece? Tú y yo, querida, vamos a hacer una pasarela. Dale. También tú, Javier, porque a él le encanta. La moda se lleva así en este carnaval. Con ustedes, Celia Correa y Elizabeth Stein. ¿Qué crees, comadre? Saquen el detergente, vamos a lavar. ¡Vayamos jubilosos! Tú con Javier y yo con Poncho, vamos. Vamos, ahí vas. Lo bueno primero. Una, dos, tres. Modelando. ¿Lista? Va luciendo Javier su panza que trajo desde Dubái. Muy casual desde casa 46. Poncho, este look, ¿cómo fue que te ves súper cool, eh? Muchas gracias. Este es un look diseñado del Recodo Sinaloa, el pueblo. Ay, muy padre. Nació Don Cruz Izárraga. Y desde hace tiempo ya tienes con el look de las boinas, ¿verdad? Sí, me gustan mucho las boinas. Aparte que me cubren la pelonera. Ok, vale. Bueno, hay para mí las partes más interesantes que van a ser la segunda parte, porque empiezan a hablar ya de su relación íntima, de cosas muy fuertes, porque como padres de niñas adolescentes, el señor Poncho tiene sus crisis y ella, entre ellos, ¿qué pasa? ¿Hay pasión o no hay pasión? Fíjense, comadres, que estuvimos en su boda ya hace 20 años y de novios 3 años, tienen esta pareja 23 años juntos y ustedes escucharon lo que nos dijo Fátima. Si usted le pregunta aquí a la gente en Mazatlán, realmente se han ganado el cariño del público. Pero, mi querido güerito... Vamos a ver, mañana viene la segunda parte. Pero música de tensión, señoras y señores, porque vamos a tirar ya una de las bombas fuertes del programa. Atención. Esta es la última, esta es la última. ¿Por qué? No, pues porque es la más importante. Bueno, entonces voy con José Manuel Figueroa, señoras y señores... Otra mujer más lo estaría acusando de violencia doméstica. Y tiene que ver con una que ya habíamos hablado nosotros, Taizet. Se llama Taizet. Nosotros la habíamos puesto entre las mujeres que habían estado en la vida de José Manuel Figueroa, incluso con Marie Claire, pero parece que habrían regresado, porque se la vio en un concierto de José Manuel Figueroa, pero en una Navidad ella lo habría acusado de que él fue violento. Cuidado con esto, porque empiezan a salir los trapitos al sol del hijo de Joan Sebastián. Vamos a ver la nota porque hay más novedades después con Marie Claire y un robo millonario.
Una noche espectacular se vivió la noche de ayer con José Manuel Figueroa y su sangoloteadito tour, gracias al amor y cariño de la gente de Tezontepec de Aldama Hidalgo. Nada. O sea que ahí estuvo. Sí, está fuerte esto, la verdad. Y Taizet, nosotros ya la habíamos hablado entre las mujeres, ¿se acuerda que estaba Sofía la Bruja? Estaban un montón de ex de José Manuel Figueroa que van, entran y salen en la vida, aunque él esté con Marie Claire, hubo otras mujeres. Esta es muy importante. Oye, ¿cómo está esto de Marie Claire? Cuéntame. Bueno, señoras y señores, parece que... ¡Oh, me asusté! Aparente y alegadamente, Marie Claire se habría puesto un restaurante de arepas, que son las arepas venezolanas. Sí. ¿Con qué dinero se habría hecho Marie Claire este restaurante de arepas? Bueno, ¿se acuerdan que faltaron 500 mil pesos de la caja de seguridad de José Manuel Figueroa? Y también se habla de que Marie Claire le habría pedido plata a José, obviamente, para operar a su madre, y se habría gastado 100 mil pesos en la operación completa de la mamá de Marie Claire. Esto está fuertísimo. Pero a ver, Javi, ¿no es la primera vez que Marie Claire siempre con los exnovios termina peleando y con demandas y con policía y toda la cosa? Y mandarlos a la cárcel. Exactamente. ¿Qué está pasando? ¿Ahora va a suceder lo mismo con José Manuel Figueroa? ¿Están ellos todavía juntos o no? Porque así abiertamente no han dicho, ya no somos pareja. ¿Será que de repente se juntan? Mira, yo lo que creo que puede ser, que esta Iset, también, yo lo que creo que puede ser que Marie Claire le sepa cosas a José Manuel Figueroa, o que la haya maltratado y él ya no lo va a acusar, y a cambio lo puede estar extorsionando. No lo sé, pero digo, puede ser que José Manuel Figueroa esté pagando el silencio. Si tuvo una relación tóxica con la Chaparro, donde se filmaban y se grababan, y con Marie Claire tuvo que haber pasado cosas fuertes. La realidad es que Marie Claire puede tener agarrado de los huevos al toro de José Manuel Figueroa. Por eso él y paga el silencio. Porque ¿por qué le va a pagar la operación a la madre de Marie Claire si ya no son novios? Porque ella de la noche a la mañana tiene la camioneta, tiene el restaurante de arepas. ¿Por qué falta plata en la caja fuerte de 500 pesos, mil pesos? O sea, acá está hablando... 500 mil pesos mexicanos. Sí, sí, wow. sí. O sea que es... no sé, aquí están pasando cosas, pero bueno. Oigan, comadres, déjenme contarles que estamos súper contentos por todo el apoyo que hemos tenido aquí en Mazatlán, y déjenme decirles que el equipo de producción está a cargo de una empresa que nos está apoyando, mi querido Javi. ¿De quién se trata? De Timeline, por supuesto, porque son los mejores produciendo. Mira, trabajan con La Adictiva, trabajan con todas las bandas más importantes, porque si vos necesitas hacer un streaming, sos youtuber, necesitas producir un comercial, un video musical, mira, el grupo Firme, todas estas bandas que tienen calidad, claro, trabajan con Timeline, y acá están los muchachos que son unos divinos. Y el número donde tú tienes que marcar es el 669-925-2232, comadres, y también, ¿por qué no? Si tú vas a casar, tú vas a tener un evento super nice y exclusivo, y quieres que sea grabado con una producción súper, súper profesional, lo puedes hacer. Y déjenme contar. Y ahí está el email, por si quieren pedir cotizaciones y eso. Así que marquen ya, comadres. ¿Y qué creen, mis queridas comadritas? Si usted está aquí en Mazatlán, fíjense que antes de que nos contactara Grupo ERSA, Javier y yo nos íbamos a quedar en el hotel Viaggio. Viaggio. Está padrísimo el hotel. Vean ustedes estas imágenes. Si ustedes quieren ir al buffet, pueden hacer reservación o pueden ahí también quedarse, comadres. El número aquí lo tenemos en pantalla, 669-689-0169. Muchas gracias, mis queridos amigos del Hotel Viaggio. Para la próxima, con gusto nos quedamos ahí allá, porque tiene una piscina divina. Bueno, y además se come riquísimo. Yo estoy comiendo unos desayunos mexicanos, Elisa, que me van a engordar, pero bueno, no importa. Me encanta, ahí está la dirección, Pues bueno, ahora sí, sigamos. Música de retención, mis queridas comadres, porque el güero discotequero, comadres, vamos a poner la Z1, fue a tocarle la puerta a Julión Álvarez. ¿Qué fue lo que pasó, mis queridas comadres?
Javier, ¿cómo se te ocurrió, cómo investigaste que en ese lugar, que no, no des la dirección? Porque no. Aquí sí, por seguridad, yo no puedo ni asomar a decir por dónde los cuadrantes, porque aquí hay unas islas y hay cosas, puedas adivinar dónde está el edificio, por seguridad de las personas y la nuestra también, de que en un edificio que encontré en una zona que no voy a decir, acá hay tres zonas. La Cerrito, la Dorada y la Marina. Pero en una de esas... Y centro histórico. Pero en una de esas está el edificio donde vive Julián Álvarez. El piso, sí lo voy a decir, que es el 7. Bueno, tengo que decir algo. Y el seguridad se quedó abajo. No me acompañó, no importa. Pero yo subí solito al edificio y le golpeé la puerta, pero la puerta estaba abierta. ¡Comadres! Vamos a ver esta aventura. Encontramos la casa de en Mazatlán de Julián Álvarez. Adelante. Chisme no like, se metió en Mazatlán y se metió en la casa de Julián Álvarez. Así es, aquí estamos porque empezamos a hacer los paparazzis donde llegamos, abrimos nuestras cámaras y golpeamos las puertas. Este es uno de los pasillos donde nos llevaría a la casa donde vive Julián Álvarez, en Mazatlán. Pero vamos a tratar de intentar encontrar cuál es el departamento de Julián Álvarez. Vamos a ver. Aquí, ay Dios. Un minuto. Vamos a ver si podemos ir por las escaleras porque vamos a preguntarle a algún seguridad. Sí, es por acá. Amigo, ¿usted trabaja acá? ¿El departamento de Julián? ¿Qué piso era? ¿Eh? ¿Cuál? Voy a preguntar por él. Ahora te digo, pero el 7 no, pero el 7 a boleta. Exacto. Sí, claro que sí. Gracias. Planta para averiguar la unidad. Tengo miedo. Ya estamos más arriba. Es el piso 7. No voy a decir la unidad. Pero ahí al fondo. Ay, qué miedo. ¿Qué le voy a decir? Ya sé que soy amigo de Pepe Garza. Ay, no va a pensar que soy el amante. No. Que soy amigo. Que soy de Estados Unidos. No. Que... A ver, Julián. Ay, que soy amigo de Espinoza Paz. Tampoco. De Larry Hernández. No, no sé si se llevan bien. ¿Y si me tiran un vino? Bueno, capaz que me pasa por acá, entre los rolos. Bueno, yo voy a tocar el timbre. Ahí está la unidad. Ay, qué miedo. Vamos. Julián. Julián. Tengo miedo. Dios mío. Julián, soy yo. Amigo de Pepe Garza. Julián. Qué bueno que volviste. Estás exitoso otra vez. Ay, vamos, me van a sacar del edificio. ¿Abro? Es ilegal esto. Algo que no debo. Ay, 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 me voy. Ay, no, no, no. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Me voy. Me voy.
Bueno, mientras que el güero estaba haciendo esa hazaña, a mí me mandaron a la patrulla porque me dejó a mí abajo. Entonces tuve que hablarle a la persona de seguridad para que me ayudara a hablarle al compadre, al amigo de no sé quién. ¿Por qué te metes en un puente? Pero mira, una cosa hacerlo en Barcelona, una hacerlo en Los Ángeles, en Miami, pero aquí... aquí no puedes hacer eso. Y aquí en Mazatlán. No, Javier, no hagas eso. ¿Sí? Me van a... Ya también ya me hablaron. Ya me ficharon en el edificio. Y bueno, encima, y ella se va con la seguridad de la camioneta, porque la policía no sé qué le dijo, y yo quedo solo en la vereda, esperando, todo güerito ahí, con mis rolos y mi chaqueta de colores, y la gente me miraba y decía, ¿y esto qué es? ¿Un Power Ranger? No, y me habló Pepe, que todavía no le contesto, porque luego ya nos venimos acá. Pepe está enojado. Está muy enojado porque le hablaron que estaba merodeando la casa de Julián Álvarez. Una disculpa a la gente. Aquí sí te van a dar un... Por eso yo sé que aquí todo es más difícil. Por eso, dicen pórtate que bien. Es buena onda, Julián, no sé, yo nunca lo encontré. No nunca. Sé, pero no puedes meter... No, mira, estaba la puerta abierta. Eso ya fue ilegal. No. Porque abriste la puerta. Pero estaba abierta. ¿Cómo Julián se va? Si te das cuenta que está abierta, ¿para qué la abres? No sé. No la puedes abrir. Y había cámaras. Y luego lo pones aquí, ya se dieron cuenta que le abriste hay la seguridad, puerta. Hay seguridad, ahí hay cámaras y nos van a venir a buscar aquí. Y de aquí nos van a seguir hasta lo de Julio Preciado. Nos vamos a comer a la casa de Julio Preciado. Comadres, por favor, déjenme decirles que aquí están las comadres. Está Gina Ochoa, está muerta de la risa. También está César, dice Robert, cuando quieras tienes casa aquí en Pensilvania. Pedro Barrera Borja dice, de playera tan fregona traes, Javier. Y Liro Kitty también está con nosotros. Y María del Carmen Rivera Carrasco dice, Liz y Javier, lo conducen muy bien, pero roba, extrañando a nuestro... ¿Para qué dicen que traigo mucho maquillaje? Me no pusieron, es cierto. No, me pusieron... ¿O sí? ¿Tú crees? No sé, bueno, pero es que siempre, acá estamos con otras luces, disculpen, comadrita. Oye, dice Kesia Benítez, que nos da $5, que People en Español acaba de publicar que Yolanda Sandívar podría salir hoy en libertad. Señores, a ver, chequeen nuestras productoras si hay algo de eso. También la familia, nos dieron $10, familia no sé cuánto, así que bueno. Le fíjense que Arenita Azul dice, no, ya se le quitó al Figueroa, jajaja, primera foto que aparece a la Figueroa, no le entendí bien. Claudita también dice, Hollis, ¿podrían invitarme a co-conducir el programa? Sería una idea y algo bueno. Pero y búsquennos acá en Mazatlán. La gente de Mazatlán que nos ve. Ahí hay gente que esperando para saludarnos. Se sacan fotos con nosotros. Pueden compartir. Mira, aquí Giomara Polio dice: qué bonita te miras, Elisa. Saludos a los dos chismosos bellos. Y mira, Cristi Benítez nos mandó $5 y dice: People en Español. Es la que acabas de leer, corazón. Esther dice: pobre Seriani, ¿no te confundieron con Paulina Rubio? No, es que me hicieron mucho rollo. Estén lindos. Nora Miranda también dice, saludos mis amigos guapos. Oigan, comadres, fíjense que estamos haciendo un concurso bien padre para todas las comadres que quieran llegar y mostrar su talento imitando a su servidora y al güero discotequero. Tenemos súper regalos el día de mañana, les vamos a pasar el video. Así que si tú o tus hijitos quieres disfrazarlos de Javier y de mí o nos quieren imitar, estamos haciendo aquí en Mazatlán el concurso, comadritas. Tenemos miles de regalos y vamos a desfilar el domingo. Si venís al carnaval, estate atento al carruaje de ERSA porque vamos a estar ahí nosotros desfilando. Señoras y señores, nosotros tenemos una causa penal con Alejandra Guzmán porque atacó a nuestro reportero. Eso es ilegal, es una falta de respeto ética al periodismo internacional. Y seguimos con la causa. Nuestra abogada sigue trabajando. Obviamente ya habló Lance en un portal donde confirma lo que nosotros decimos hace 2 años, que hubo cuchillazo de Alejandra Guzmán. Eso prueba que es una mujer violenta y la podemos usar en la corte. Vamos a ver. Abogada, vamos saliendo de los juzgados. ¿Qué fue lo que sucedió dentro? Hicimos una petición formal al Ministerio Público a efecto de que Alejandra Guzmán sea citada a que responda por los hechos sucedidos en diciembre, a principios de diciembre, en contra del periodista Eduardo. Y bueno, a que
formalmente se le dé ya un aviso para que responda a las actitudes que tuvo en contra de un periodista. No es una vendetta, no es una venganza. Es justicia. Por eso hay leyes, por eso se escriben las leyes. Porque buscamos justicia para, en este caso, para mi cliente, el periodista. Aquí no existen personas poderosas, personas que pueden llevar a cabo actos y que estos queden impunes, actos que están fuera de la ley. Y esto es un ejemplo para que los demás periodistas no permitan este tipo de abusos. En el ejercicio de su derecho a trabajar libremente de violencia. Entonces, ¿podríamos decir que el próximo paso ahora sí sería que Alejandra Guzmán fuera citada? Sí, nosotros ya llevamos a cabo todo lo que nos requiere el Ministerio Público y ahora le toca a ellos dejar la citación. Y bueno, el día que se llegue a la cita, que la señora Alejandra Guzmán esté en la mejor disposición de citarse y sentarse con el periodista Eduardo. Bueno, una disculpa pública debería hacer Alejandra Guzmán por violenta, ¿no? Claro, agresiva. Y nosotros, Javi, no estamos siendo abusivos diciendo que nos rompió el equipo, lo manoteó, nos tiró nuestro equipo. Como no se rompió, comadres, no estamos siendo abusivos, diciendo páganos o indemnízanos. No, la pero plata sí tenemos una disculpa. ¿Por qué? Porque esta señora violenta que acuchilla, que golpea, fue presa. Si no le ponemos un alto por lo que le hizo a nuestro compañero de Chisme No Like. Un día va a matar a alguien. Exactamente. Así que comadres, lamentable, Alejandra Guzmán, que termine su carrera así. Pero fíjense, comadritas hermosas y preciosas, quiero decirles que también si usted quiere escuchar Chisme No Like desde cualquier plataforma, ya existe Chisme No Like, el podcast. Así que mis comadres preciosas de cabina me van a lanzar el comercial, porque después de esto vienen todas nuestras bombas. Así es, ya puedes escuchar Chisme No Like de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts. Exactamente, el podcast de Chisme No Like te permite escuchar nuestro programa cuando tú quieras y donde quieras, en el coche, en el gimnasio, mientras haces las tareas del hogar y además completamente gratis. Solamente nos tienes que buscar Chisme No Like en Spotify o en cualquier plataforma que escuches podcast. No te lo puedes perder, escucha y sigue el podcast de Chisme No Like en Spotify o donde sea que escuchas podcast. Comadres hermosas, transmitiendo Chisme No Like desde Mazatlán, Sinaloa. Nos encontramos en el bellísimo acuario de Mazatlán, que como nos lo acaba de decir el gerente del lugar, Simon, es de los catalogados de los mejores del mundo, mi querido Han. La verdad que sí, porque es nuevo, porque es inmenso y porque tiene un montón de actividades para los niños, por si estás por acá. Bueno, estamos chequeando lo de Yolanda Saldívar, dicen que es un nuevo documental. ¿Viste lo de Griselda o no? Claro que lo vi. Bueno, buenísimo. ¿Y qué te pareció? Muy bueno, la verdad. Sí pudieron haber hecho un mejor maquillaje a Sofía. Mucha gente se molestó porque dicen que no se veía realmente como era. Yo creo que la trataron de dejar bonita. Claro. Creo que la hubieran mejor personificado porque aunque ella tenía cuando era joven un cuerpazo, sí, aunque los hijos están enojados porque no les gustó. No, la señora era una señora, bueno, después ya cuando engordó y envejeció. Claro. Pero no sabemos si era sexy o no, no la conozco. Pero yo creo que, por ejemplo, ya muchas lo han hecho. Cuando Salma Hayek interpreta a Frida Kahlo, se puso los bigotes y creo que le fue muy bien, por eso alcanzó la nominación. Creo que se pudo haber ayudado que la gente de maquillaje lo hubieran dejado más parecida, pero yo creo que como ella misma, Sofía, era la productora, pues no dejó que la dejaran tan fea y aún así el hijo protestó, ¿no? Bueno, ahora después de lo de Griselda viene la serie de Yolanda Saldívar, que es otro documental. Vamos a ver si le va bien a esta plataforma con esto. Así que bueno, vamos pero a la bomba. Música de tensión y de tiburón, comadres. A ver, esto ya no se vale. Estamos hartos aquí en México de la desfachatez de las cabezonas, Angélica Rivera. Después de ese papelón que nos hizo, y tírenme la música de tiburón, que supuestamente ella había comprado, no con el sudor de sus nachas, con el sudor de su trabajo, de las telenovelas, que después Kate del Castillo la desmintió y dijo que aunque ha hecho más protagónicos, jamás ganó eso.
La Casa Blanca todos nos acordamos. Ahora la muy ampona, que se va a casar su hija, Sofía. ¿Se acuerdan que les pasamos una nota que se fueron de compras? Y en Europa estuvieron gastando en los desfiles de moda. Sí. Tuvieron la desfachatez, mi querido Javier, de ponerlo también en redes sociales. O sea, sin importarles el escándalo que aquí se había hecho. Pues, ¿cómo la ven que cachamos a las cabezonas que venían todas con taparrabos, tapabocas y toda la cosa? ¿Por qué se tapan tanto? A ver. Porque querían esconderse. ¿Qué son? ¿Dos talibanas? ¿Qué son? Bueno, vean ustedes cómo esta señora sin pena llegaron después de gastar miles de euros en Europa y pues obviamente no las encontramos allá. Adelante. Tengan mucho cuidado, pero la reportera está bien. Está bien, muchas gracias por preocuparte. ¿Pero cómo? ¿Pero a poco? Oye, ¿pero se rompió el pie o qué le pasó? Ya ven. ¿Ya encontraron el indicado? ¿Qué tal? Tal vez. Ya verán. A mí me preocupa que vaya a haber otro accidente aquí. Angélica, ahora que viste a Sofía con el vestido de novia, ¿qué tal? ¿Qué sentiste? Cuidado con la gente. Cuidado con la gente. Sí, cuidado con la gente. Al ver el vestido, ver la vestida de novia, te emocionaste hasta las lágrimas, Angélica. Con cuidado, no se vayan. No se vayan. No se vayan a volver a lastimar. ¿Cuándo te regresan las telenovelas, Angélica? Sobre esta búsqueda del vestido que para nosotros es muy interesante. Cuidado, no se vayan. Señora, ¿cómo se sintió de acompañar a su hijo en este momento? Como se los dije la vez pasada, yo estoy muy contenta de estar viviendo con ella, acompañándolos a los dos. Ay, Dios mío, con cuidado con la gente. En un momento muy importante, cuidado. No, si la otra se rompió el pie, no quiero que aquí les vaya. Angélica, hablando de esa cercanía que tienes con Sofía, ¿en algún momento te contó lo que dijo en una entrevista con Jordi Rosado, en el que pasó momentos de depresión, desórdenes alimenticios? Vengan. Cuando estaba el sexo de Peña Nieto, Angélica. En el que pasó momentos de depresión, que vengan cuando estaba en el sector de Peña Nieto. Chicos, eso yo ya lo platiqué en mi conferencia. Cuidado. Y ya no voy a volver a hablar no de ese tema. A les agradezco mucho y también dije que mis papás fueron. Cuidado, aquí hay un. Aquí, este ve, ya no se vayan. Que a mí también. Pisarme con las investigaciones. Se han dicho muchas cosas. Gracias, chicos. Que estén bien. Que tengan lindo día. Y hay gente que se saca fotos como si le interesaría a alguien tener una foto con esta señora. ¿De verdad tienen fans? Son poca vergüenza, comadres. Qué bárbaro. Porque ellas, ok, las cachamos en el aeropuerto, pero después sentadas ahí en las desfiles de modas, gastándose el dinero. Que ojo, sí invitan a artistas, pero a estas nos invitan no, a artistas. No, ellas pagan. O invitan a clientas que gastan dinero. Y todavía después del escándalo que se armó en México, dijeron, aguántame tantito. Después del escándalo que se armó en México, comadres, las señoras dijeron, y todavía nos falta comprar más. Señora, a ver, vení, tenemos una invitada especial que nos vino a ver, por favor, adelante. Hola, ¡ay, mi amor! Le dicen la chiquis. A ver, vean ustedes miren, esta bella. Hola, chiquis. Les cuento, Exxon, estábamos aquí conduciendo y vimos que estaba aquí sentada. Ella vino, las piedritas. Vamos salió, a vamos a ponerla en a su ver, hábitat. Ahí. Y que ella solita, no déjala que ella solita. Ah, bueno, la vamos ahí. A meter. Ahí va. Oh, bueno, se va a meter adentro porque gracias, tenemos. Mi amor. Ay, ya se está nadando. Qué divina. Está nadando. Mira. Pero hay varias. Ah, acá comadres. Tenemos un montón. Miren, sí. Miren qué linda. Miren. Vean allá. Puedes hacer un acercamiento. Mira, Adela, esa se parece a Adela Micha. Mira. Oh, bueno, hermosas. Fíjense, señora. Comadre, estábamos conduciendo. Ya ven que quitamos las sillas y de repente vemos que estaba en esta piedrita la hermosa. Y nos vino a ver y como que asomó la cabeza. Señoras y señores, vamos a la super bomba del día de hoy. Es gravísimo lo que vamos a tirar.
música de tensión de tiburón, justamente hoy que estamos en un acuario, música de tiburón. Bueno, la verdad que no es para reírse, es algo grave. Ustedes saben que Belinda es la bestia, el anticristo, el mismo diablo. En ella está encarnada la serpiente que llevó al hombre a la destrucción. Y su marca destruye. Y Cristian Nodal, lamentablemente, mordió esa manzana, fue picado por esa víbora y hoy podría quedar ciego. Ay, no me digas. Nodal podría perder la vista, podría quedar ciego por culpa de Belinda, o Belinda deja ver esto de alguna forma con su maldito cactus. Este es el informe. ¿Cristian Nodal ya no ve? No todo podía salir tan perfecto en la vida de nuestro Nodalito. Hay algo que le preocupa y no es lo que su ex Belinda pudo decir en el tema este de Cactus, donde sacó a relucir que si el anillo que le dio fue falso, o que si sufrió junto al cantante, o que si se borró el tatuaje de sus ojos, pero si se trata de la vista, pero de nuestro Cristian Nodal. Les puedo contar que me estoy quedando ciego a la chingada. Me puse unos lentes. Yo siempre he necesitado lentes y por el bruto nunca las usé. Y hace como un mes por ahí dije, ok, me lo voy a poner porque en verdad ya estoy batallando para ver. Y todo bien, me acostumbré a usarlos. Pero después me los quito y de volada se me ponen feos los ojos, me salen como venitas rojas y como si tuviera alergia. Y pues ya tengo que andar pegado a los pendientes. Estos 25 años entraron duro. Quizás por eso es que no pudo ver lo maléfica que era la hoy llamada Belica. Pero eso ya no nos importa, pues está más que claro que el sinaloense se encuentra feliz y lleno de amor junto a sus dos mujercitas en Argentina, las cuales lo traen muy, pero muy enamorado. Y el rollo fue que no ha tenido vacaciones desde hace un ch... Y me ha caído muy, muy bien. Me di cuenta de lo bendecido que estoy con mi trabajo. O sea, siempre me doy cuenta, pero creo que me hizo más consciente de que está bien chingo mi chamba y que los extraño mucho. Extraño mucho los shows y yo creo que cuando vuelva lo voy a disfrutar todavía más de lo que siempre he disfrutado. Pero me cayeron muy bien las vacaciones para ver crecer a la Inti. Cada día está más precioso para estar con Juju. Y disfrutar la casita. Yo creo que de aquí a que empiece los shows, la gente ya va a andar haciéndome coro. Que se muere por hablar, se muere por cantar, se muere por probar la comida de nosotros. Confirmado, Palcora se llama el nuevo material discográfico y gira de Cristian Nodal, la cual comenzará en el mes de mayo. Pero, ¿qué significa Palcora? Así que este mes me voy a ir a Francia a inspirarme y sacar un álbum. Ya ando bien emocionado. Palcora, suena chingón. Y pues el nombre surge de que en mi concierto hay canciones de fiesta, hay canciones bien romanticonas, apasionadas, y también hay canciones de despecho, dolidas. Y siento que dependiendo a que vaya una persona al show, el corazón ahí absorbe todo, ¿no? Bueno, qué fuerte, señores. Esto obviamente está en observación. Él debe saber bien perfectamente qué estatus tiene con esta posible ceguera en el futuro. Y no, ojalá que no, porque que es no joven, pase. ¿No? Y bueno, pero yo sí me acuerdo, comadre, ¿se acuerdan ustedes? Y música de tensión allá en cabina. ¿Se recuerdan, mi querido Javier, que Belinda les daba un menjurje a tomar? Yo les avisé a la familia
de Nodal que se tenía que chequear porque hasta, ¿cómo se llama? ¿El pez globo? El pez globo, veneno del pez globo. Veneno del pez globo en plena pandemia usaba un babalao de Linda para meterle eso y como el babalao estaba deprimido en ese momento, ella dijo, bueno, yo le doy la dosis que yo quiero y aparentemente él abusó de la brujería Belinda en aceites, chocolates y veneno de pez de globo con Nodal. Por eso digo, hay que chequearse todo porque la ex mujer de Roberto Cabañas, que fue amante de Belinda, dijo que sí, que Belinda les daba un líquido que les producía algo en el organismo. Entonces, Nodal, tienes que hacerte ver qué mierda te metió Belinda en tu sistema, en tu cuerpo, ¿no? Con un chocolate quítico, con un aceite, con esas mierdas, hasta sus propios besos pueden envenenar. Mis queridas comadres hermosas, vénganse al carnaval. Aquí vamos a estar transmitiendo los siguientes 3 días y también, obviamente, el día del carnaval. El día 11. ¿Está entrando 11. La gente al acuario a visitarnos? Exactamente. Vengan, comadres, vengan. Vengan aquí, dos fans. Hola, compadre. Pero qué lindo. Bienvenido. Vente de este lado. Bien. ¿Cómo te llamas? Mira, ven. Rocío. ¿Y tú? Hola, mi amor. Naón y Rocío vinieron a vernos. ¿De dónde son ustedes? Somos de Ciudad de Chihuahua. ¿De dónde? Ay, ¿de qué Chihuahua? Padre. ¡Qué padre! Fíjense, comadres, que va a estar padrísimo el carnaval. Empieza el día 8, finaliza el día 13. Chisma No Live va a estar participando también en el desfile de este día 11. Vamos a abrir el desfile en el carro alegórico de ERSA, de la constructora que nos trajo. Divino, y pongo unos trajes espectaculares que son sorpresa, ¿eh? Exacto. Y también, mis queridas comadres, vamos a estar en el combate naval y vamos también a estar en el desfile en otro carro alegórico también de grupo ERSA el día 13. Gracias, chicos, al equipo, gracias a todos. Gracias, señores, nos vemos mañana. Gracias y gracias al acuario. Nos vamos a nadar con los delfines. Vamos, vamos. Pingüinos, pingüinos. Suscríbete.